8:56, seguimos en Desayunos Informales. Damos paso a la próxima entrevista, en este caso también vinculado a un tema sensible y al Ministerio del Interior. Correcto, se lo comentábamos al inicio del programa. Ayer a la tarde el Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo se reunió con el Ministro del Interior, Luis Alberto Heber, porque el gremio entiende que tiene la información para asegurar que han existido tareas de seguimiento por parte de la inteligencia policial hacia algunos dirigentes de este colectivo laboral. Para conocer más acerca de esta situación y de las respuestas que le dio el Estado al sindicato, vamos a conversar ahora con Ricardo González. Bienvenido, secretario general del CIPFOM. Bienvenido. Bienvenido, no, gracias. Un gusto para mí. Secretario de organización, que si no fue el secretario general, se nos va a prender. Lo ascendimos. Lo ascendimos. Pero no, un gusto para mí estar compartiendo unos minutos con ustedes. Bienvenido. Entonces, para ubicarnos un poco en el panorama, ¿cuál es el tipo de información que manejan para hacer esta aseveración? Bueno, nosotros la semana pasada en concreto recibimos información por parte de compañeros de que podían estar dándose este tipo de situaciones con que varios dirigentes del sindicato teníamos los celulares intervenidos. A raíz de esto hablamos con el equipo jurídico del sindicato, que fue lo que primero que hicimos, y bueno, surgió el pedirle una entrevista al Ministro del Interior lo más rápido posible, que se llevó en el día de ayer a las 16 horas que tuvimos la reunión con él mismo. ¿Qué les contestó el Ministro ante este planteo? Bueno, básicamente lo que se habló ayer es que del sistema que tiene la policía para hacer las intervenciones, que el sistema es conocido, es el Guardián, y se nos explicó las garantías que da el sistema para que nos quedáramos tranquilos los dirigentes, que si había algún tipo de intervención siempre se iba a hacer en base a derecho. Y dentro de las garantías, y nos explicaba cómo funcionaba el sistema, es que tiene que haber una orden de un fiscal, una orden de un juez, que a su misma vez el sistema que se utiliza tiene controles internos o auditorías internas y externas. Entonces, bueno, nos dio un poco de tranquilidad saber de que este sistema opera de esa manera, que es un sistema que arrancó en el año 2016, por lo que nos decías, y que en el 2018, con el nuevo cambio del Código de Proceso Penal, empezó a trabajar por completo, y bueno, nos quedamos con eso. ¿Pero quedaron tranquilos? ¿Lo resultó satisfactoria la explicación? Nosotros nos quedamos con la tranquilidad que dentro del Ministerio del Interior es, el sistema que hay es este, y que da las garantías suficientes de por todo el mecanismo que se nos explicaba, que se tenían que dar un montón de situaciones para que se pueda realizar una intervención. No es que... ¿Pero se estarían dando o no se estarían dando esas? Bueno, eso no lo podemos saber, porque nadie nos va a venir a decir si hay una orden de un juez y un fiscal de que intervengan un teléfono de X personas. Lo que sí sabemos que en forma irregular no hay, porque el sistema no lo permite. No lo permite por esto mismo que te decía, de que hay auditorías, tanto internas y externas, que se cruzan al cruzar, y bueno, saltaría si hubiera alguna infiltración de que no estuviera acorde a derecho. Ahora, ustedes salieron con esta denuncia en un momento además muy particular, porque estaba la denuncia del periodista Gabriel Pereira de que estaba ocurriendo lo mismo con él, y era una denuncia grave. ¿Quiere decir que esa denuncia que ustedes presentaron ya quedó sin efecto, la información que ustedes estaba mal, o bueno, o hay otras hipótesis que pueden caber en este caso y que ustedes ahora van a analizar? En realidad estamos en pleno análisis también, porque el análisis puede ser de que los datos que nos lleguen a nosotros fuera para desestabilizar el sistema, o que se puedan dar otro tipo de tecnología que no esté dentro del Ministerio del Interior y se dé por fuera, que eso no lo podemos saber, no tenemos forma de saberlo. Lo que sí sabemos es que nos llegó información de la fuente que nosotros entendíamos que nos aportaron, de cuídense, que viene esta situación, y bueno, obviamente nos preocupó bastante, y fue lo que transmitimos ayer al Ministro, la preocupación de esto. La información concreta refería a que había escuchas telefónicas a dirigentes sindicales. Tal cual, como te lo mencioné recién. ¿Y en base a qué habían llegado a esa conclusión? De la información que recibimos. A ver, la información que llega al sindicato llega por parte de compañeros. Un sindicato nacional que tiene 13.000 afiliados en todas las reparticiones del Ministerio del Interior. Nuestro sindicato tiene afiliados dentro de la Jefatura de Artigas, dentro de Inteligencia, dentro de Interpol, dentro del Hospital Policial. O sea que todas las reparticiones. ¿Algún afiliado comunicó que estaba él
procesando información de los teléfonos de ustedes? Nosotros, te vuelvo a repetir, lo que yo te puedo decir es, compañeros nos trasladan la información de que tuviéramos cuidado y bueno, y fue lo que se planteó. Uh-huh. Pero la información, por la pregunta como la hacía Leo, la información era, ¿se los está escuchando o la información es, yo recibí la orden de escucharlos? No, se los está escuchando. ¿Y esa información? Después, igual, está bueno eso que tú preguntabas, porque ayer mismo surgió de la reunión con el ministro cuando se nos explica cómo funcionaba el sistema, que uno pensaba que era más fácil y no es tan fácil que se pueda dar, por lo menos con este sistema que es el guardián, de infiltrar a una persona. O sea, tiene que cumplir muchos requisitos. Lo primero que es llenar una orden electrónica para fiscalía, tiene que avalar un fiscal, un juez. Y que en otras épocas, estoy hablando capaz que anterior al 2016, sabíamos que se podía dar y por fuera del marco legal. Entonces, que era la preocupación más grande que teníamos. A mí, de todo lo que plantea usted, se me ocurren tres posibilidades. Una es, los compañeros que les informaron mal. Otra es, los compañeros que les informaron bien, pero hay un fiscal o un juez que pidió que lo hicieran y están algunos integrantes del sindicato siendo investigados por algún caso. La tercera opción es, los compañeros que les informaron bien, no hay ningún fiscal que haya pedido y hay alguna violación al protocolo que les explicaron ayer. Y la cuarta sería, nos llegó la información para tratar de estabilizar un sistema que capaz que está funcionando bien por lo que nos mencionaban ayer. O sea, son muchas las hipótesis. Yo le dije, le cantaron mal, por claro. Eso. Puede haber pasado de todo, que no lo vamos a saber, no tenemos forma. Pero del lo lado que sí que tenemos forma de saber que lo que nos explicaron ayer nos dio la garantía y, entre comillas, la tranquilidad de que está funcionando bien y que para que se diera una intervención deben de cumplirse muchos protocolos. ¿Hacia qué hipótesis inclinan ustedes como sindicato que justifique esto? Bueno, es que en realidad hay que hacer una evaluación interna grande para poder decirte públicamente cuál va a ser la... Obviamente que la tenemos, pero no es momento de decirla públicamente. Bueno, pero en dos oportunidades dijo que quizás les habían cantado mal para estabilizar el sistema. Digamos, salen de una denuncia muy grave que apuntaba que los estaban investigando a otra denuncia muy grave o una hipótesis muy grave de que eventualmente hay gente que les está cantando mal para desestabilizar el sistema. Te vuelvo a repetir, se puede dar, están las opciones. Nosotros lo que estamos haciendo ahora, obviamente, es estudiando la situación. Nos quedamos tranquilos con lo que se nos planteó ayer, porque obviamente que ayer no solamente fue que se nos planteó, sino que se nos explicó todos los pasos. Pero Ricardo, ¿ustedes tienen algún otro elemento más que sostenga esta hipótesis de que eventualmente quieren desestabilizar el sistema? No. Por ahora no. Tenemos esto que te comenté solo yo, que fue la información que recibimos. ¿Y la fuente que les transmite esta información, ¿es confiable para ustedes? Sí, la fuente que les transmitió, que nos hizo llegar la información, entendíamos que era confiable. Entendíamos, ahora ya no. No, es que ya no. En realidad ahora vamos a hacer la evaluación del caso. Bien. ¿Y la persona que se lo dice o quien se lo dice a esta persona, para él era confiable también? Es que en realidad no es una persona. Ajá. Las que están, muchas personas. Las cuando nos llega la información, nos llega por varios lados. Pero bueno, te vuelvo a repetir, ahora estamos en la etapa de que nos vamos a tener que reunir nosotros, evaluar la situación. Nos quedamos con que de parte del ministerio está funcionando bien y que si se da algún tipo de intervención va a ser de acuerdo a un marco legal. ¿Y esta hipótesis, perdón, de desestabilizar el sistema, la tenían desde antes de hablar con el ministro o la concluyeron después de la reunión con él? En realidad en el Ministerio del Interior tenemos dos temas también. Tenemos un mando político y un mando jerárquico. Y bueno, y a veces el mando jerárquico, una parte del mando jerárquico no está muy de acuerdo cómo funciona la otra y se pueden llegar a dar ese tipo de cosas, ¿no? ¿Se pueden llegar a dar qué tipo de cosas? De querer desestabilizar ciertas situaciones. ¿El jerárquico hacia el político? O al sistema. Y definamos, porque venimos diciendo desestabilizar el sistema y puede ser muy polisémica la expresión. ¿A qué se refiere con eso? O sea, y a querer quitarle credibilidad al sistema al como guardián. ¿Al sistema operativo del guardián o al sistema, la jerarquía política? Al sistema guardián, que es lo que nosotros denunciamos, el tema de la intervención. Uh-huh.
sacarle credibilidad para que para volver a, lo, a los aparatos anteriores creo, o para ir hacia otro sistema? Yo creo que volver a lo anterior no es garantista para nada, porque conocíamos cómo funcionaba lo anterior al 2016. Me quedo con lo de ayer, te vuelvo a repetir. Da las garantías al sistema. Por todo lo que se nos informó, por todos los pasos que se cumplen, es muy difícil que se pueda dar algo fuera de lo que es legal. Perdón, repito entonces la pregunta. Ustedes tienen la hipótesis, como hipótesis, pero la pusiste tú arriba de la mesa, de que eventualmente puede ser para desacreditar el sistema que se haya cantado errada la información que ustedes le dieron. Pero no solo eso, para desestabilizar al guardián. O sea, es bastante concreta la hipótesis. Ustedes entienden que eso sería para volver al sistema anterior, que ustedes además entienden que es menos garantista, o por qué el guardián... No, el sistema anterior, primero que nada, no se va a volver porque no está allá. No, no es algo que no existe. Sería imposible. Nosotros entonces, ¿cuál es la tensión? ¿Hacia dónde se apuntaría? Quitar credibilidad puede decirse que es un sistema que es vulnerable, y si se pone en la opinión pública que es un sistema que es vulnerable, que no da garantía, es complicado, lo está estabilizando de cierta manera. Yo lo que te tengo que decir es, mirá... Pero digamos, es un software, o sea, si estamos hablando de desestabilizar o sacarle credibilidad a un software, la alternativa sería ir por otro tipo de sistema. ¿Y cuál es el otro tipo de sistema? ¿Fue Heber el que puso arriba de la mesa esa hipótesis? ¿El de desestabilizar el sistema? ¿Para tranquilizarlos? No, en realidad es una evaluación que estamos haciendo nosotros y que vamos a seguir haciendo en el transcurso de las horas. Nosotros ayer en la reunión con el ministro lo que tuvimos es la explicación de cómo funcionaba y la garantía de que si había algún tipo de intervención se iba a hacer en marco de lo que marca la normativa, que es con una orden de un fiscal y un juez. Bien. ¿Hablaron del caso Gabriel Pereira? No, muy por arriba. En realidad lo mismo, que habían recibido creo que a la asociación de prensa y habían tocado el tema. Y en ese caso la investigación fue muy rápida, ¿no? Enseguida, a las 24 horas, la respuesta fue que no había habido esta espía o seguimiento al periodista. ¿Suelen ser así de rápidas las investigaciones? Y una investigación de urgencia, sí, se puede dar con cierta rapidez. Estaría bueno, o me quedo yo con lo que se nos explicó ayer de cómo funciona el sistema. Porque tal vez de decir la parte, yo no sé en concreto lo de Gabriel, creo que iba más aparte de la intervención, sino que había una orden de seguimiento. Claro, no era tanto la intervención. No era el teléfono, ¿no? El tema. Pero bueno, una información de urgencia sí se puede dar. En 24 horas se puede hacer perfectamente. Pereira también apuntó contra el número 3 de inteligencia, Trinidad. ¿Qué información tienen ustedes sobre el accionar de este funcionario? No lo conozco. Como para darte una opinión, pues no, sinceramente no lo conozco. Le cambio de tema. Creo que es ex dirigente del Sinfón, Miguel Barrios, ha denunciado que fue sancionado por sus opiniones en las redes sociales. ¿Tiene el sindicato de ustedes, él está ahora en otro sindicato policial, tienen una posición sobre ese tema? No tenemos una opinión contra el ex dirigente porque no tenemos ningún tipo de vínculo con él. Ajá, pero que un integrante de un sindicato policial, por sus opiniones, como dirigente sindical, sea sancionado, ¿les merece opinión? Lo que me merece a mí es que yo tengo el conocimiento de que no es dirigente de ningún sindicato. Capaz que ahora está en algún sindicato y me estoy enterando por usted. Obviamente que cualquier tipo de persecución es repudiable, pero dudo de que un dirigente sindical, como dice usted que es, cuando fue expulsado de otro sindicato y cuando no tiene fueros, no haya tenido esa persecución, pero... ¿Ustedes lo expulsaron? Nunca estuvo en nuestro sindicato, vino del SUPU, el SUPU lo expulsó, por lo que tenemos el conocimiento porque el SUPU integra la Unión de Sindicatos Policiales, entonces tenemos conocimiento de que fue expulsado en dos oportunidades, porque en la primera lo había observado el MEC y en la segunda se hizo el proceso correcto. Y actualmente, hasta donde sabemos, no pertenece al SUPU. Y bueno, y después tenemos un par de situaciones que se ha dado en particular con nuestro sindicato que están en manos de la justicia. Sí, lo que se señala, por hecho hay una denuncia presentada por el Sindicato de Policías Agremiados
Canarios, se señala que fue quien presentó una denuncia ante la Institución Nacional de Derechos Humanos sobre esta situación que mencionaba Leonardo. Se dice que él es integrante y dirigente de la Coordinadora Nacional de Sindicatos Policiales y dirigente actualmente del SUPO, o sea, que esa decisión se habría revertido. Es parte de una discusión que él tiene mismo dentro del SUPO, por lo que tengo entendido. Bueno, será interna del sindicato de ellos. Lo que sí te puedo decir es que no tengo conocimiento del tema. Primero, claro. no integramos la CONACYM. El sindicato que tú mencionaste, Agremiados Canarios, un sindicato pequeño que hay dentro del departamento de Canelones. Y está perfecto. Seguirán los pasos que tengan que seguir. Una duda, volviendo al tema anterior. Tú decías, a propósito de esas diferencias que puede haber eventualmente entre el mando policial y el mando político, más allá del caso concreto que por el que te convocábamos, ¿ustedes están en conocimiento de diferencias en ese sentido y algún tipo de maniobra o procedimiento que justamente apunte a eso, a tomar decisiones que vayan por fuera de lo que pretende el mando político? Sí, entendemos que en algunos casos se puede llegar a dar. Se lo transmitimos ayer al ministro el tema de que podía darse, de que había personal que no era tan por la misma línea. Entonces, pero no es. ¿En qué sentido? En que entendemos que hay un nivel jerárquico de que no acompaña, por decirlo de una forma, las cabezas, ¿no? ¿Y eso con decisiones estratégicas o con otro tipo de prácticas? Con decisiones que hay veces que pasan cosas que no llegan al ministerio, que es lo que entendíamos nosotros. ¿Cómo qué cosas? Me las guardo. ¿Pero estamos hablando de procedimientos irregulares? Nada del marco, pero órdenes que se dan dentro de la institución. Que van por fuera de las órdenes. Que entendemos nosotros que no son impartidas desde el ministerio y que se están dando. Y que obedecen directamente a la cabeza de la jerarquía policial o mandos medios. Puede darse de las dos situaciones. Mandos medios y las cabezas. ¿El ministro estaba al tanto de que eso sucede? Bueno, ayer se lo comentamos. ¿Y qué piensa hacer? ¿Les adelantó algo? No tengo idea de lo que pueda pensar hacer el ministro. Ojalá pudiera saber. ¿Les adelantó alguna estrategia? Obviamente que le transmitimos nuestra preocupación. ¿Identificaron nombres? No, bueno, pero el de lo otro sí se desprende. Si usted está hablando que hay casos de jerarquía, digamos, la primera persona en que una piensa es el jefe de policía, Diego Fernández, por ejemplo, que fue parte del señalamiento que hacía Gabriel Pereira. Bueno, ¿sí? Eso es una apreciación que haces tú. Nosotros no... ¿La descarta? No dimos nombres. Uh-huh. En ese sentido, vuelvo a lo de Gabriel Pereira, porque cuando te consultaba sobre el tema de la resolución rápida, hace unos días... Cuando Gabriel Pereira informó que el ministro le contestó que no había habido ningún seguimiento a su persona, Patricia Rodríguez puso en su cuenta de Twitter: el tema es que quién es garante de quién en la investigación. Difícil ser juez y parte, por eso volvemos a reclamar un ámbito fuera del ministerio en el que haya objetividad y garantista para los funcionarios y para la sociedad. Allí lo estamos viendo el tuit. Y sobre ese tuit tú contestabas. Y ponías: se le pregunta a los supuestos implicados, ¿alguien de ustedes dio la orden de seguir o intervenir los teléfonos de Pereira? No, señor ministro. Listo, sale el comunicado del Ministerio del Interior diciendo que las autoridades de jerarquías lo niegan. Difícil, si sos juez y parte, apelar a que reconozcan. Es decir, la investigación se hace rápidamente, vos decís que eso está pasa así, pero de todas formas no estás de acuerdo en la forma en que se hace. Nosotros hace... cuando estaba el fiscal Díaz... Y después con Gómez pedimos reunión y planteamos la situación de que tiene que haber un órgano externo al Ministerio de Interior para todo este tipo de situaciones, que sea garantista, mismo para los funcionarios cuando tienen que hacer denuncias y ese tipo de cosas, denuncias graves, que diera ciertas garantías. Se le planteó en su momento al fiscal de corte. Como este sistema no las da, digamos. No es que no las dé, el tema es que... Hay situaciones que a veces pasa que no dan las garantías que se debieran dar. Como esta, por ejemplo. ¿Cómo cuál es? La de Gabriel Pereira. No sé, en teoría lo que dicen ahí es que hubo una investigación y que la investigación se hizo perfectamente. Nosotros entendemos que para situaciones que involucran a funcionarios policiales deben de tener más garantías en el momento de denunciar y la tranquilidad de que esa investigación se va a hacer
acorde a derecho y todo, y entendemos que tiene que haber algo por fuera del Ministerio del Interior para que garantice eso. Y garantía también para la persona que denuncia, ¿no? ¿Perdón? Garantía también para la persona que denuncia, como en este caso. Sí, Ricardo González, dirigente del CIPFAN, muchas gracias por esta entrevista. Un gusto para mí, gracias a ustedes. Muy amable, gracias. Ahora cuando